buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Sin Vueltas, a la vez de la pantalla de Televisora Regional Unimar, una nueva edición de día martes. Como verán, su conductor titular no está presente en el día de hoy. Vamos a acompañarlos hasta las 23 con mucha información, sin lugar a dudas, que tiene que ver con la política puntualmente y centralizada en la política local, porque la región está mirando, yo diría ya a esta altura, con asombro, ¿no? Lo que está pasando en Marcos Juárez, que ahora lo vamos a estar comentando. Eduardo Bagni, ¿cómo le va, Edu? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Perfecto, trabajando en piso. Esto parece haber ido algo más, le meteríamos... casi fue función continuada. El señor Francisco Perfumo, en lo que tiene que ver la dirección de cámaras. Mire, hoy tenemos un programa, se lo vamos a vender de arranque. Tenemos una nota ahora, en un ratito nada más, vamos a estar viendo una nota con el intendente de la ciudad de Marcos Juárez. Porque aclaro que prácticamente desactualizada en unos aspectos de lo que vamos a hablar, porque esto fue grabado el día viernes a la mañana, el viernes a la tarde, por cuestiones que tienen que ver con lo periodístico. Bueno, no puedo reprochar nada, porque quien les habla casi que arruinó la actualidad de la nota del intendente, en el sentido de que hay algunas cuestiones políticas y piezas de temas que del viernes que tuvimos con el intendente, porque no podían ni grabar ni el lunes ni martes, hoy estar aquí. Hoy está en Buenos Aires el intendente de la ciudad de Marcos Juárez. No lo podíamos hacer y nos interesaba hablar temas importantes como, por ejemplo, la obra del Lago Noroeste, del Barrio Noroeste, que vamos a estar charlando y explicando exactamente su intervención en el Consejo Deliberante, además de su proyección como gobernador. Se habla de la política local, pero nada de lo que se dice de la política local está actualizado, porque claramente pasan cosas, como se dice habitualmente. Vamos a estar hablando de eso ahora, antes de la nota del intendente. Además, vamos a estar charlando vía Zoom con Germán Font. Dos hechos muy importantes se han dado en la ciudad de Marcos Juárez y en la región, puntualmente en la ciudad de Marcos Juárez, con entrega de maquinaria por 48 millones de pesos. Eso ocurrió ayer para el tema del consorcio de gestión coordinada de canalero, que vamos a estar hablando con Germán Font, de la construcción de terrazas, la conservación de suelo, el aprovechamiento del recurso hídrico y lo que tiene que ver también con la conservación de caminos rurales, lo va a explicar él técnicamente. Vamos a estar escuchando lo que vivimos hoy en el Centro Cívico, además de la entrega de la patrulla rural. En el Centro Cívico hoy se abrieron los sobres para la licitación de la construcción de la nueva planta de PEC, que va a traer muchos beneficios a la región, no solo a la ciudad, a toda la región de influencia de Televisora Regional Unimar. Ahí vamos a estar hablando con el vicepresidente de PEC. Usted va a escuchar una conferencia de prensa, prácticamente un diálogo con nosotros que tuvo el vicepresidente de PEC y también el ministro de Bienestar Social, Carlos Massé, que fue un poco el encargado de traer el hecho puntual y encabezar los actos que se realizaron en el día de hoy. Ayer estuvo presente el ministro de Agricultura, Sergio Busso, con una presencia muy intensa del gobierno de la provincia en los últimos días. Un gobierno de la provincia que tiene muy buenas noticias porque se ha encontrado con un ingreso por coparticipación realmente increíble, que supera todas las expectativas en porcentaje, superando el porcentaje de la inflación. Eso ocurrió hace poco, lo vamos a estar reflejando porque Córdoba recibió la coparticipación. Vamos a hablar también y vamos a comentar algunas cuestiones que tienen que ver con la nota que hacía Miguel Cabrera ayer con De Loredo. Y Javier Barleta va a estar presente en el día de hoy también en los estudios de Televisora Regional Unimar para hablar de política. Vamos a recorrer la política local desde el punto de vista del oficialismo y de la oposición. Política local que yo decía hoy al mediodía en Acontecer, directamente no se recalentó. Hoy la política local en Marcos Juárez, camino al 11 de septiembre, que habrá elecciones, únicas elecciones a nivel país, prácticamente es un campo minado, que tiene que ver con las declaraciones de Verónica Crescente el día viernes en Radio Ciudad, con quien les habla, y obviamente también con algunas reuniones y posibilidades que se van dando a través de esas declaraciones, donde se pudo sacar conclusiones con respecto al panorama y al escenario político local en Marcos Juárez. Primera conclusión, está confirmado que la candidata del oficialismo actual en Marcos Juárez es Sara Majorel. De hecho, no solo que, como hablaba Gabriel, están las fotos hechas para la gigantografía en el comité y todas estas cuestiones, sino que también en el día de hoy Sara Majorel comienza a recorrer la ciudad. A las 19 tenía reunión con los vecinos de El Panal, el barrio El Panal,
Y el mensaje que enviaba Sara Majorel era conocer las necesidades de los vecinos y plantearles su programa de trabajo para su gestión como intendente. O sea, a confesión de parte, relevo de pruebas, pero más allá de esta cuestión que tiene que ver con este hecho puntual del cual recibíamos información esta tarde en Radio Ciudad, también se fue derivando en, primero, Verónica Crescente excluyéndose directamente de la participación electoral en el espacio político del oficialismo actual, manifestando que el no pronunciamiento por parte del intendente para manifestar quién era el candidato era una operación política directa hacia su persona, que no se trataba de una estrategia electoral y que trataban de invalidarla. Dijo muchas otras cosas más, porque Verónica Crescente estuvo reunida el viernes pasado, no, el anterior, con sus funcionarios, del cual la Secretaría de Verónica Crescente depende en esos funcionarios. El objetivo de la reunión por parte del intendente es que cada uno de los funcionarios le explicaba a Verónica por qué iban a renunciar en caso de que sea nombrada candidata a ella del espacio. Esto que le estoy comentando no es una apreciación, sino la información que nos dio Verónica Crescente justamente en esta nota. Conclusión que saco yo: el intendente utilizó como estrategia un desgaste más que tiene que ver con la gestión de aquí al 10 de diciembre. Porque yo me pregunto, ¿cómo gestiona hoy Verónica Crescente, no en forma personal, sino en forma coordinada, con todos sus subalternos, por llamarlo de alguna manera, en la jefatura de la Secretaría de Servicios, si esos subalternos le dijeron que no la quieren directamente? Le manifestaron que si ella era nombrada candidata le iban a renunciar a De la Rosa antes del 10 de diciembre. Esta conclusión me lleva, y esta es una conclusión personal, a llegar a la determinación o a la opinión, en realidad, de que las horas de Verónica Crescente en la municipalidad están contadas. Se pueden dar tres situaciones. La renuncia de Verónica, que para mí tiene nada, prácticamente, no creo que llegue al fin de semana, este hecho me refiero, ¿no? O la despide Pedro, porque Verónica es un funcionario político que depende directamente del intendente, porque fue nombrada por el intendente. Verónica Crescente nunca participó de un acto eleccionario participando en las listas dentro de esos puestos. O sea que es un fusible. Esto pasa como los ministros con el presidente de la Nación. O llegan a un común acuerdo de tensa calma y se retira decorosamente de la función. Lo que me queda claro es que la función de Secretaría General de Servicios de Verónica Crescente en la Municipalidad de Marcos Juárez está agotada. Y hoy, charlando con Eduardo, justamente lo hablábamos con Eduardo Bagni en el momento que hacíamos agro, nos está sorprendiendo, por ejemplo, mucha falta de información que, por ejemplo, dependía directamente de Verónica. No se está informando más sobre la vacunación. ¿Alguien entiende, alguien sabe cómo se está manejando la vacunación? Hasta la semana pasada se sabía, mayores de 60, los que tienen la cuarta dosis, 4 meses de diferencia. Desapareció la información del COVID. Recordamos que la información del COVID y de lo que tiene que ver con la vacunación dependía directamente de Verónica. Aparte, esto es ya un secreto a voces, lo conoce todo el mundo, se corta con un cuchillo el ambiente en los pasillos de la municipalidad, con lo que me conlleva a decir que, insisto, no las horas, no los días, no las horas, los minutos de Verónica Crescente en la gestión actual están contados. Después podemos sacar conclusiones de cuál va a ser el futuro político de Verónica Crescente, hoy en Córdoba. ¿Hay negociaciones? Ella misma lo reconoció, inclusive en declaraciones periodísticas a medios colegas en el día de hoy. Seguramente estas negociaciones continuarán después de que Verónica tome la decisión de dar el portazo. La pregunta de hoy es, ¿o hay alguna mínima posibilidad de que Eduardo Foresi no sea el candidato de la oposición? Hasta hace 48 horas yo le decía que no. Hoy le puedo decir que hay probabilidades de que se pueda generar una negociación
en donde es posible, en esa negociación, que Foresi dé un paso al costado. ¿Confirmado está esto? Absolutamente no. Son negociaciones. Y obviamente la conoce todo el mundo. Ya es vox populi en la calle, ya esto no es una información ni siquiera periodística. Es una información que hoy, cuando realizaba el programa Radio Ciudad, a través de los mensajes de los oyentes, prácticamente están más informados que nosotros. Y hay reuniones, van y vienen, van y vienen. Lo que sí se puede ver también, y hoy lo analizábamos con Miguel Cabrera en Acontecer, que los distintos actos oficiales que se están realizando por parte de la provincia tienen un protagonismo diferente en su actitud a los integrantes de la Unión Vecinal. Saquen sus propias conclusiones después, pero es un trabajo que está haciendo coordinadamente la oposición y que en la conferencia de prensa que vamos a ver del ministro Massey habla de un trabajo que se está realizando en equipo para presentar la mejor propuesta para la ciudad de Marcos Juárez. Dicho esto, va congeniando todo, porque también es que Areti, paralelamente, lanzó su proyecto de Córdoba al conocimiento nacional en la ciudad de Buenos Aires, donde Dios atiende. En una conferencia, en conjunto con el jefe de gabinete y con el presidente de la Corte Suprema de Justicia en un mismo escenario, prácticamente es que Areti se lanzó para su candidatura a nivel nacional. Se sabe ya que de ese movimiento de un peronismo federal, por llamarlo de alguna manera, también participa el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Lo están mirando con simpatía muchos integrantes del gobierno actual que no tienen nada que ver con el kirchnerismo, porque esa es una condición sine qua non por parte del gobernador Schiaretti en su movimiento a nivel nacional, que el kirchnerismo no lo roce ni en lo más mínimo. Seguramente a lo largo de los días se va a ir acrecentando ese modelo cordobés que, como van a escuchar también en la conferencia de prensa de Massey, ya comienza a transitar los caminos nacionales. Entre tanto, en Córdoba, Juez, ni lerdo ni perezoso, ve lo que está pasando con Schiaretti y empezó a hablar bien del gobernador. Sorprendentemente, en declaraciones el domingo, Juez clava la frase: Schiaretti es un muy buen gobernador y ordenado. Es más, si yo soy gobernador de la provincia de Córdoba, varios funcionarios del actual gobierno van a estar en mi gobierno, con lo que está convalidando la gestión del gobierno actual de Córdoba. Cosa extraña en Luis Juez, porque hasta hace 15 días el gobernador Schiaretti, según sus propios dichos, era el que le había robado las elecciones cuando él debería haber sido gobernador de la provincia de Córdoba. Pero la política es dinámica. La política cambia en Marcos Juárez, en Córdoba, a nivel nacional, todo cambia. El panorama local actual se puede decir que es un panorama de negociaciones en la oposición y es un panorama de incertidumbre en el oficialismo que pareciera utilizar la estrategia de acortar la campaña, pero las circunstancias hicieron de que le exploten las manos en el nombre del candidato. La estrategia de De la Rosa era llevar la lista lo máximo posible, más cerca de las elecciones, como hacen todos los oficialismos, para que la campaña sea corta, pero ahora se le complicó en este, digamos, esta comedia o paso de comedia que se ha dado en la interna, que ha generado heridas por todos lados y ha estallado bombas por todos lados, y se le plantó, digamos, o se le instaló la candidata sin que sea anunciada. A mi modo de ver, en ese aspecto como estrategia política, un error del intendente que estiró los tiempos, que se peleó en Córdoba con el PRO, que se peleó con Juez cuando vino y le dijo cuál tenía que ser la candidata, que desgastó a sus funcionarios y que hoy tiene un grave problema de gestión. Porque la secretaria general, la secretaria de gobierno, para resumir, que es su mano derecha, tiene a sus alternos, a sus segundos de todas las áreas, absolutamente sin ningún tipo de contacto y de conversación. De esa manera, hasta el 10 de diciembre no se puede llegar. Con este panorama, hablábamos con el intendente el día viernes. Obviamente muchos de los detalles que le estoy dando ahora no están en la conversación con el intendente porque fueron posteriores y se desencadenaron en un fin de semana donde Aires de Tango
tenía un ambiente que se cortaba no con cuchillos y con tijeras. Inclusive, algunos hablaban de que se produjeron algunos temas de descoordinación por este nervio inclusive. Recordemos que Aire de Tango, su organización general, estaba a cargo de la Secretaria General de Servicio, hablamos de Verónica Crescente, hoy todavía en funciones. Lo vamos a escuchar a Pedro de la Rosa. Comenzamos hablando con el Intendente, obviamente, de lo que tiene que ver con su participación, su intervención en el Consejo Deliberante, en esa famosa sesión donde se aprobó la obra del Barrio Noroeste, y obviamente en esa aprobación del Barrio Noroeste, la intervención y el envío por parte del oficialismo de este estudio que había hecho Horacio Latimori como coherente, aparentemente, después de las discusiones que se dio, y la aprobación por unanimidad, excepto el artículo que habla justamente de las dimensiones del desagüe, que la oposición lo votó en contra. Lo escuchamos al Intendente, aquí en Sin Vueltas. Bien, seguimos en Sin Vueltas y estamos en presencia del Intendente de la Ciudad de Marcos Juárez, Pedro de la Rosa, para charlar un poco de varios temas. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Cómo andás? Marcelo, ¿cómo te va? Gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. No, por favor. Bueno, a ver... ¿Estás solo hoy? ¿Eh? ¿Estás solo? Sí, solo. Solo como loco malo me han dejado. Bueno, dejaron. Bueno, a ver, empecemos por el tema más próximo que tiene que ver con lo que pasó en el Consejo Deliberante la semana pasada, que tuvo que ver con la aprobación de la obra del canal Barrio Noroeste, lo llamo yo para que la gente lo entienda bien, porque viste cuando empezamos con nombres muy técnicos, que va a resolver el tema del Barrio Noroeste, que es emblemático en ese aspecto. Y se aprobó en el Consejo Deliberante, y se dio algo, no sé si llamarlo histórico, pero no sé si alguna vez habías pedido participar del Consejo. Sí. Claramente el Intendente tiene voz, no tiene voto, pero lo pediste para hacer algunas aclaraciones. Es la segunda vez que intervengo en el Consejo. Y intervengo en temas muy específicos, no siempre lo hago, porque quiero que los concejales decidan por su cuenta, pero cuando es un tema de tamaña importancia, claro que tengo que intervenir. Porque se había suscitado la controversia de acuerdo a los cálculos que hizo el ingeniero Latimori con respecto al canal, que la sección del canal era chica y que si volviese a ocurrir una lluvia de 260 milímetros, podría haber alguna casa que podría llegar a entrar agua. La verdad que no lo sé. Yo no soy especialista en el tema, tan especialista en ese tema. Él conoce más el tema porque lo debe haber sufrido por carne propia, pero hay especialistas en el tema, técnicos especialistas en ese tema que hicieron un proyecto y que lo presentaron ante las autoridades de hidráulica, técnicos también especialistas en esos temas que dieron como resultado esa sección. Entonces, hay una controversia entre un ingeniero de Marcos Juárez que calcula y, por supuesto, las autoridades específicas de la Secretaría de Hidráulica. ¿Cuál es el tema? Que en principio ellos, la oposición había dicho que no iba a votar a favor el proyecto porque querían la revisión del proyecto. Que en definitiva no estábamos en desacuerdo con la revisión del proyecto, porque es atendible el reclamo que hizo el ingeniero Latimori. Lo que sí no estábamos de acuerdo era que esa revisión, al no aprobar por unanimidad el tema, iba a tardar. Va a tardar. ¿Demora el proyecto? Yo creo que demora la ordenanza. Sí, yo para el intendente o cualquier para ir a los órganos de crédito. ¿Necesitabas la unanimidad? Se necesita la ordenanza. Claro. La ordenanza incluso promulgada. Entonces, el planteo que me había hecho Horacio cuando hablamos en privado, en la municipalidad, me dice: espérame, Pedro, vamos a ver, vamos a resolver. Digo, pero Horacio, eso me va a demorar 6 meses. Entonces, que también no podemos jugar con la ansiedad de la gente y empezar a demorar la posible construcción o adelantar la construcción del canal. Entonces, ¿cuál fue el planteo que yo hice en el Consejo Deliberante? Digo, concejales, apruébenlo positivo, así como está.
que mientras tanto, mientras nosotros vamos buscando el crédito necesario, paralelamente se va a ir revisando si el conducto está bien o está mal, y si los la Secretaría de Ambiente, de Hidráulica, da el ok de agrandar el canal, lo agrandamos mientras paralelamente estamos buscando el crédito. ¿Por qué? Porque toda obra licitada y por la ley provincial permite después ampliar la obra en un 20% más del monto. Entonces, si se aprueba con estas dimensiones e Hidráulica nos autoriza el cambio, hacemos el cambio y aplicamos ese 20% más de ampliación de obra, la obra continúa, la misma empresa no para, y hacemos la obra de acuerdo a lo que Hidráulica nos ordene. Lo que sí dejé en claro es que nosotros no vamos a hacer una sección mayor o una sección diferencial de lo que la Secretaría de Hidráulica nos autorizó. ¿Qué quiere decir? Si la modificación se va a realizar siempre y cuando Hidráulica lo autorice. Lo si autorice. No va el proyecto, ¿cómo está? Sí, totalmente, sí. Bien. Sí. A ver, varias preguntas, no sé si de lo técnico, pero en ese proyecto vos me dijiste, y lo sabemos, trabajó especialistas, puntualmente hago nombre en el ingeniero Colombaro porque sí, fue el titular del trabajo, que creo tengo entendido, estuvo en contacto con Horacio y con todos los concejales a través de un Zoom para Horacio intercambiar ideas con Fabricio, que se llama así, Colombaro, y inclusive creo que tienen conocimientos personal, Horacio y Fabricio Colombaro se conocen personalmente, y por la confianza que nos contó Horacio. ¿Y qué es lo que manifestó Colombaro? ¿Aceptaba esa? Porque también es un profesional y hay que respetar, él, más allá de la decisión política que tomes vos de aceptar las modificaciones de la Timorí. Imagino que habrás tenido en cuenta también la opinión de Colombaro en ese aspecto de las modificaciones. Lo que dice Colombaro es que en la calle, en la intersección de las calles, La Valle y Belgrano, que es el punto más más álgido, el más el de menor cota, el agua sube cierto nivel e inunda la calle. Y se le preguntó a Colombaro si entraba agua en las viviendas, él dijo que no, en las viviendas no entraba agua. Si bien, si tuviésemos una lluvia de 250 milímetros, el agua subiría una cierta cantidad de centímetros, me dijo unos 20, 25, 30 centímetros, pero si sube en ese nivel, en esa bocacalle, el agua no entraría a las viviendas. Bien. ¿Qué dice el ingeniero Latimori? Que los niveles están mal tomados. Perfecto. Entonces, que a mí me parece que ya está rozando la capacidad. Entonces lo que tenemos que ver es, a ver, comisionémoslo al ingeniero Latimori, que vaya con todos sus cálculos, junto con el ingeniero Colombaro, a Hidráulica, que juntos revisen todos los números, y si eso se da y hay que modificar de acuerdo a las dimensiones que dice Horacio Latimori, se modificarán, pero que no impida que nosotros vayamos trabajando ya paralelamente en la obtención del crédito que necesitamos, porque de modificarse estaríamos aplicando la ley de obra pública de la provincia, aumentando hasta un 20% más la ampliación de obra, y perfectamente cabería ahí la ejecución del canal de acuerdo a las dimensiones que Hidráulica nos autorice. A mí, cuando leo, desde el desconocimiento profesional, leo el informe, lo que me sorprendió, bueno, ahora lo explicás técnicamente, que había zonas que decía inunda. Entonces, esa palabra inunda quiere decir lo que vos estás explicando, que no entra a los domicilios y queda agua en la calle. Queda agua en la calle, así es. Esa era la explicación técnica. Esa es la explicación que, por supuesto, no es técnica. No técnica, me refiero, no, pero campechana, el informe, bien campechana. Bueno, está bien, pero el informe, o sea, yo leo el informe, no conozco nada de hidráulica. Leo el informe, inunda, claro. Digo, epa, estamos haciendo una obra de 700 a 1.000 millones de pesos y hay zonas que se inundan. Yo creo que a lo mejor son los parámetros que tomaron los ingenieros para hacer la... para hacer las dimensiones, los parámetros para hacer las dimensiones del canal. No me metí mucho en el cálculo finito. Yo confío en los modelos matemáticos actuales,
hay, por supuesto que han, creo que se han superado las reglas de cálculo que usábamos nosotros y las fórmulas que usábamos, que algunas eran, muchas eran empíricas. Y se ha modificado mucho con este sistema de computadora, porque pueden hacer miles de cálculos en muy poco tiempo, y deben haber dado con ese punto. No lo sé, lo discutirán ellos. Bien. El ingeniero Latimó y lo discutirá. Nosotros estamos abiertos, por cierto, a hacer las modificaciones necesarias, porque de acuerdo a lo que dijo el ingeniero Latimó acá, la obra, el monto de obra superaría en un 10% de lo que habría que agrandar el canal. ¿Cuál es el impedimento nuestro? El impedimento es netamente legal, Marcelo, y vos lo sabés bien. Si agrandamos el canal por cuenta propia, porque nos parece que no puede llegar a No, inundar, claramente no se puede. claramente no se Te puede puede. comer un juicio de donde derivás el agua después, por ejemplo, por haber Ponele. agrandado el canal por decisión propia. Sí, decís, bueno, le pagamos le pagamos la indemnización al colono que se le inundó el campo. Me parece que esa no es la respuesta. Porque si yo levanto 20 centímetros el tirante o 10 centímetros el tirante y Dios no quiera, se arrastra se lleva una vida. Por esos 20 centímetros de tirante, la municipalidad se come un juicio civil, penal y los Eso administradores. está clarísimo, ¿Está? está Entonces no clarísimo. podemos modificar lo que hidráulica nos autoriza. Entonces, ese es el canal. Paralelamente, el reclamo de Horacio Latimori es totalmente atendible. Yo creo que hay que comisionarlo a Horacio para que vaya y se junte con el ingeniero Colombano y con los ingenieros de ¿Ya hidráulica. lo hablaste con él eso? De comisionarlo, me No, no, refiero. todavía no lo hablé, pero me parece que es lo lógico, me parece que es lo Bien, que corresponde. bien. Vayamos a hablar, vamos a hablar con los técnicos. Si da la posibilidad de aumentar la sección en lo que a él le parece que es o patemática es, ningún problema, la municipalidad lo va a hacer. Bien, más allá de lo político, vos te relaciona una amistad personal con Horacio. Estaban los Muchos dos años, sí. enojados. Los dos estaban enojados. ¿Ya se pasó el enojo? ¿Ya charlaron el tema? No es enojado, son dos puntos de vista distintos. Uno lo ve de una parte política, porque nosotros lo que teníamos, después terminaron aprobando, por cierto, con un dictamen positivo al proyecto en general, pero Ese en artículo. discordancia con la sección. Está bien, ya es una cuestión técnica, ya no es una cuestión Política. política. No, no. Y a nosotros a mí lo que me interesaba era la cuestión política. Está bien. Entonces, cuando ellos manifestaron desde un principio que no se iba a aprobar el proyecto y explicándole las causas de por qué sí habría que explicarlo, bueno, después se ve que entraron en razón, aprobaron el proyecto en general, pero en ese punto no lo aprobaron. Pero ya no es una cuestión política, es una cuestión netamente técnica que se puede salvaguardar de la forma que te lo expliqué antes. Sí, entraron en razón también teniendo en cuenta tu explicación, porque en principio cuando se hace el chisporroteo político había una impresión de que el Poder Ejecutivo, no en tu persona, sino el oficialismo quería imponer el proyecto sí o sí, y evidentemente cuando vos fuiste al Consejo y abriste la posibilidad, también se abrió la posibilidad por parte de ellos de Claro, aceptarlo. pero yo creo que, a ver, no somos, no estamos hace 2 años primero en la No. municipalidad y tampoco en la obra pública. Esa parte de la ley se conoce, no la conoce solamente Horacio, la conocen los abogados que están en el tema. Yo creo que no hacía falta aclararlo. Pero bueno, de todas maneras fue el tironeo político, nada Seguro, más. seguro. Algo muy importante de este proyecto, el financiamiento, la financiación, es un proyecto excelente en los resultados que va a obtener, pero hay que conseguir ese dinero. Cuando hablas de financiación, hablas de salir al mercado de capitales, hablas buscar apoyo en la provincia y en la nación, que gestión política siempre hay que Hay que hacerla. hacerla, Es por supuesto. todo eso, ¿no? Se abre por todos lados. La provincia ya manifestó que una parte nos va a dar. Lo dijo Schiaretti en el hospital. La municipalidad tiene una parte ya separada para empezar. Lo dijiste vos. Falta la otra parte que estamos abiertos a lo que sea. Lo que nunca se descarta, el mercado de capitales.
necesario, pero si hay otra fuente de financiamiento que es mucho más blanda, es mucho mejor, o viene un subsidio del Estado Nacional, por supuesto que vamos a aceptar un subsidio, sí, antes que tomar un crédito. No, y además el Estado Nacional tiene una característica, que quizás en lo político arriba se habla de una cosa y muchas veces los funcionarios de tercer escalón gestionan y se consiguen cosas a pesar de que no tenés el mismo color político. Yo creo que un grado de sensatez a los argentinos nos queda. Nos queda poco, Pedro, pero nos va a quedar. Bueno, yo creo que la necesidad de hacer un canal como este nos compete a todos. Los que viven en el barrio noroeste y en el barrio sur... No votaron toda de la Rosa. No votaron toda de la Rosa. Y no votaron todo ni a Macri ni a Fernández. Hay de todo. Hay de todo. Mm. Somos todos hijos de esta tierra y vivimos todos en la misma ciudad y caminamos todos por la misma vereda y nos saludamos todos los días. Así que en definitiva, porque uno sea de un color político y el otro esté en otro lado... Tengamos, por supuesto, yo tengo diferencia, ¿no? Pero el que sufre o el que está necesitando es el vecino. Y creo que en ese sentido, si tenemos coherencia y nos olvidamos un poco de las diferencias, creo que tenemos que dar la mano. Hablando de eso. Problema. Tuvimos una reunión hace, ¿cuánto? Hace 6 meses atrás, más o menos. Y bueno, yo estaba el globo lleno y había unas 80 personas. Uh-huh. Y bueno, yo les expliqué la forma de hacer, que las soluciones no son mágicas. Esto va a tardar un tiempo, hay que hacer el proyecto, porque la municipalidad no tiene el dinero para encararlo, hacer el proyecto propio y encararlo ella. Bien. Lleva un tiempo, hay que llamar un proyectista, hacer un sistema integral, tiene que ser aprobado por hidráulico, una vez que esté aprobado por hidráulico hay que sacar la ordenanza, una vez que esté la ordenanza que nos autorice con esto, vamos a los organismos de crédito, podemos ir a solicitar el dinero para ejecutar la obra, que es más o menos lo que yo les dije a ellos. Acá, ojalá yo pueda ver la retroexcavadora empezando a hacer la zanja dentro de mi mandato. Ojalá pueda verlo. A eso es lo que voy a estirar. Bueno, me quedan 6 meses. Creo que a lo mejor podemos llegar a lograrlo. Seguro que sí. Pero tiene su cosa. Y la gente, claro, la gente es ansiosa. Uh-huh. Y la gente pide y reclama con razón. Pero hay cuestiones legales, técnicas y también financieras que impiden que la solución sea de un día para el otro. Yo lo que les dije y lo que les recalqué bien a los concejales en la sesión es que esta municipalidad pasó por el Consejo 11 proyectos para ejecutar 11 canales. 9 ya están ejecutados. 2 en ejecución, que es este del centro que se está haciendo ahora y el de Calle Bolivia, que va por el parquecito y después tiramos el agua al lago sur. Durante la inundación, los 9 que estaban trabajando, ninguno tuvo problemas. Y de los 9, perdón, de los 11 que se calcularon con nuestras en nuestras oficinas técnicas... Técnicamente lo hizo la oficina municipal. Sí, porque... Gran parte la hizo el ingeniero César Gasparini y la otra la hizo ahora el ingeniero Los Tumbos, que calcularon cuáles son las secciones. Algunas fueron aprobadas por unanimidad y otras fueron aprobadas nada más que por mayoría simple. Pero ninguno, cuando pasó por el Consejo, tuvo una objeción técnica. Bien. Y todos trabajaron bien. E incluso el de Calle Avellaneda, que es el que desagota el lago Loinas, que siempre el panal tuvo grandes problemas de inundación, hasta que nosotros hicimos ese canal desde por calle Avellaneda, desde el lago hasta la avenida Circunvalación, tampoco tuvo problemas cuando llovió en 260 milímetros. El único problema que tuvo es el canal que une el lago Henry de la Rosa con el predio ferial, porque en ese momento se contaba con $500.000 para hacerlo de un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, que era el BID, de acuerdo lo explicó, y se hizo la sección de acuerdo a la plata que había, no de lo que se necesitaba. Y no lo estoy culpando al ingeniero Latimore, porque en ese momento se vivía mucha angustia y era la solución que se le podía dar.
Después vino una lluvia extraordinaria, una lluvia extraordinaria que lamentablemente nos inundamos, y bueno, ahora hay que hacer la obra que corresponda, que creo que le va a dar, creo que la solución definitiva. Te paso a lo político, dijiste, me quedan 6 meses, se vienen las elecciones, 11 de septiembre prácticamente, sí. Estamos, una elección rara, en el sentido del siguiente, tranquilo, digo, va a ser campaña corta, creo que esto de la campaña corta fue, no sé si es una estrategia tuya o no una estrategia tuya, fue, digamos, tirar para adelante el nombramiento del candidato, pues yo considero que es una estrategia, vos me dirás que sí, que no. También esa estrategia generó chisporroteos, comentarios, cuestiones personales. ¿Cómo se está trabajando de aquí al 11 de septiembre? ¿Cuándo vamos a conocer el candidato? Mira, te lo pregunté distinto, no te pregunté quién es el candidato, bueno, te pregunté cuándo se lo conoce. Con mucha tranquilidad, porque si nosotros estiramos el candidato, la otra parte también lo estira. No sabemos quién es el candidato del otro, todavía oficialmente del otro lado. Sí, pero el que maneja eso es el oficialismo y vos lo sabés. Eso es estrategia y está bien lo que estás haciendo, no, es una estrategia. No, en la política todo vale. No lo podemos, no tiene por qué manejarlo. Yo no le manejo la vida a nadie y menos a los otros partidos políticos. Lo que yo digo que sí, que es una, que ya está la campaña en marcha. Porque lo que se pone en juego yo creo que no es el candidato en sí, sino que es la forma de gobernar. La gestión de La Rosa, por llamarlo de alguna manera, del equipo de La Rosa, o esta forma de gestionar la municipalidad, donde yo siempre consideré que tanto el Estado municipal o el Estado provincial o nacional son empresas, y hay que manejarlas como tal. No con el objetivo de ganar dinero y ese es en definitiva el fin, sino que es ser lo más eficientemente posible para llegar al vecino lo más rápido posible y solucionar el problema lo más rápido posible. Entonces, a ver, en vez de gastar 30.000 litros de gasoil por mes, gastar 15.000 litros de gasoil por mes. En vez de comprar con 32 talonarios, comprar con solamente 9 talonarios electrónicos, donde ya la firma del que autorizó la compra queda registrada en la computadora, y eso abarató muchísimo. Donde sigamos haciendo obras y sigamos dando cultura, dando educación y dando deportes como lo estamos haciendo. Y creo que esa forma de gobernar, entendiendo el Estado como lo entendemos nosotros, tiene que seguir y traspasar si la gente lo quiere. Esa es nuestra propuesta. Más allá si el candidato es una o uno. Está. Epa, me gustó eso, porque te iba a preguntar, más allá de que no me vas a decir el candidato, ¿es Sara Verónica o puede haber alguna sorpresa? Pues qué sé yo, ¿Está abierto todavía? Porque todo el mundo, a ver, yo no puedo esquivar lo que dice la calle, todo el mundo en la calle dice, ¿es Verónica o es Sara? Claramente la decisión, esto sí es opinión mía, es tuya, pero más allá de eso, no salen de esos dos nombres. En algún momento sonó fuerte Ariel. Ariel, cada vez que le dijimos que quería ser candidato, hasta llegaba a un punto que no le decíamos más porque se enojaba. Pero hoy por hoy, ¿se juegan en esas dos jugadoras o puede haber una sorpresa? No, qué sé yo. Yo lo único que te digo es que el equipo está compenetrado en esta forma de gobernar y tiene la camiseta puesta de cómo estamos gobernando. Y pues si vos te vas al área de obras públicas, Ariel te dice, yo quiero seguir haciendo lo que yo estoy haciendo porque todavía me falta acomodar algunas cosas para que la ciudad esté urbanísticamente ordenada. Ahí te justifico si que vos, no sigue esa candidata. Si vos tenés, nada, puedes estar haciéndolo de cualquier lado. Alfonsina Valerino me dice, Pedro, a mí me encanta trabajar en el FODEMEP y yo quiero seguir trabajando en las escuelas como estoy trabajando. O te dice, Vilma, Pedro, nosotros tenemos que seguir ordenando la municipalidad porque de lo que veníamos a lo que está ahora, esto está bien. La municipalidad tiene un solo juicio pendiente, que es el de el del predio ferial, que todavía nosotros tenemos. La única que dijo tremendamente en estos de que va a salir bien. Bueno, los dos juicios. Sí, bien. Sí. En estos estudios lo dijo, la única que planteó
en mi función llegué a un techo, es Verónica justamente, dijo en el sentido de que no dijo soy candidata o nada, dijo me parece que terminada la gestión, yo lo acompañé a Pedro en esta Secretaría General y me parece que llegué a un techo y como que da un paso al costado. Verónica, ¿eso te lo manifestó Verónica a vos? Verónica hizo una excelente gestión, es una mujer que tiene, las dos tiene, Sara y también, pero Verónica tiene un carácter donde impone cierta línea de trabajo. Y Sara tiene otro carácter también fuerte, porque ha llevado el Consejo Deliberante muy bien, y tiene otra forma de manejo. De manejo, que bueno, están ahí en el están las dos. ¿Esa ahí, forma de manejo es el motivo por el cual se comenta que el equipo prefiere a una y no a otra, no voy a dar nombres? Sí, sí, puede ser, sí. Sí. Por ahí pasa la cuestión, ¿no? Por ahí pasa la cuestión, sí. Bien. Fui el primero que dijo que vos podías ser tranquilamente gobernador. Inclusive te largaste a reír vos en ese momento. En una de las tiradas, porque fui ministro, fui secretario, fui a Nación, fui a provincia. Ahí te lo habían ofrecido y era información, no opinión. No, pero te ofrecieron mil veces que vayas a la Nación, te ofrecieron mil veces que vayas a la provincia. Pero está bien que tengas ofrecimientos, primero, si no está mal, eso habla bien de vos. Primero lo desmiento. Bueno, y después mi contrato con la ciudad hasta el 10 de diciembre. Está perfecto, y lo estás cumpliendo, y siempre lo dijiste, y ya está, ya lo cumplí el 10 de diciembre. Ahora, el primero que dijo, candidato a gobernador, que tranquilamente tenía las características personales, políticas, estructurales, podía ser... Y hasta me acuerdo que hasta vos me cargaste en el pasillo de la municipalidad, como diciendo, no exageremos, que bueno, pero hoy estás trabajando para eso. Sí. ¿Y cómo viene? Bien, va, estamos recorriendo la provincia. Medio en soledad, pero creo que con la humildad y con los galardones como para poder pretender dentro de mi partido posicionarme como un precandidato. Es pre. Primero tengo que sortear la interna de mi partido, que no está fácil, y después de esa sortear la interna o cómo ordenamos nosotros tres quién va a ser el candidato a gobernador sin interna. Claro. Pero hoy eso estoy recorriendo un poco para que me conozcan y que conozcan Marco Juárez y cómo se gobierna y cuál es la forma de gobernar y cuál es la forma de pensar, cómo pensamos nosotros el Estado, cómo pensamos nosotros la cuestión social, la cuestión económica, hacia dónde vamos como provincia y como nación. La principal debilidad en ese aspecto, la dijiste vos claramente recién, es que lo estás haciendo en soledad, sin estructura. Ahí está el principal escollo, digamos, por llamarlo de alguna manera. Sí, o sea, de Buenos Aires no hay una postura directa de se hacen los distraídos porque no quieren. Y sí, creo que sí, pero no importa. Y internamente uno tiene que ganarse el lugar, y yo creo que merecidamente nosotros ocupamos dentro del partido un lugar preponderante donde tenemos que ejercer cierta qué sé yo, preferencia. Entonces fuimos a Río Cuarto, fuimos a Villa María, fuimos al Valle de Calamuchita, pues estuvimos en Embalse, en Santa Rosa y en Villa General Belgrano. Estuvimos en San Francisco, vamos a ir la semana que viene a Villa Allende y Mendiolaza, el día siguiente vamos a ir a Jesús María y Colonia Carolla, después vamos a ir a De Anfunes y Cruz del Eje, vamos a hacer Belville cuando nos toque hacer Belville, Carlos Paz y Córdoba cuando tengamos que hacer Córdoba. Después de las elecciones veremos cómo estamos y cómo la sacamos. Pero hay mucha gente dentro del partido que no... que prefieren mi candidatura o que yo me tenga una plataforma de lanzamiento. En este momento lo estamos haciendo solo, a ver cómo nos va. Bien, ¿con Juez hablaste ese tema? Digo, porque sí. Juez es otro de los candidatos. Sí, por supuesto. Naturales. Pero Juez ya es precandidato puesto. Sí, por la línea de él, sí. Falta el del radicalismo y falta el del PRO. Dentro del PRO hay voces que alientan la candidatura de Luis Juez, dentro del mismo PRO. Claro.
Entonces, para evitar que sea el radical el candidato, es un juego de ajedrez. Esa fue una conversación que tuve con la presidenta del Partido Nacional, con Patricia Bullrich en su momento. Le digo, intentemos alguno nuestro, le digo, Patricia, no vayamos directamente. Y me dice, bueno, si es así, bueno, vamos a intentarlo. Entonces, solito puedo navegar un poquito en esa, incursionar en esa... Que la fortaleza más grande que tenés es la imagen que tiene Macri y Bullrich en Córdoba, que la siguen teniendo, porque las encuestas siguen dando imágenes positivas. Y si vos lográs el apoyo de ese tipo de dirigentes... Hasta ahora no los tengo. No los tenés, por ahora no los tenés, está bien, pero quizás tengas que hacer ese trabajo de base para demostrar. En la política se trabaja de esa manera. Yo creo que sí. Me pasó acá, nos pasó en Marco Juárez. Claro. Cuando en el 2013... cuando se votó la Coneja Baldassi, candidato a diputado nacional, Marco Juárez sacó el 30%, que era el doble de la media provincial, y la media provincial sacó el 14%. Entonces ahí, tic, abrieron los ojos. Bueno, vemos qué pasa con este tipo. Se ve que midieron y empezaron a dar el apoyo. Bueno, estoy haciendo el mismo caminito, Marcelo, creo que la carta de presentación es esta municipalidad. La forma que nosotros tenemos pensado, qué es el Estado, qué es lo más importante de todo. Pero además ese trabajo en solidaridad que hace, yo siempre sostengo que la política se trabaja de esa manera, más allá de que seas o no el día de mañana precandidato en unas pasos teóricas que se puedan hacer si no hay acuerdo. La realidad es que también se trabaja para ganar espacio político, para en el futuro quien sea gobernador tenga en cuenta tu nombre en cuanto al trabajo que hiciste de base, ¿no? Así es. Cualquier función que se puede cumplir tranquilamente. Sí, bueno, pero en definitiva, siempre pensando en lo que a uno lo llevó a hacer lo que es. Tener honestidad, el honor, trabajar siempre en beneficio de la comunidad toda, para poder encauzarlos a todos en el mismo objetivo. Y creo que de cierto modo lo hemos cumplido acá en Marco Juárez. Una de las premisas nuestra de campaña en el 2014 y en el 2018 era que cualquier persona que viviera en un barrio y que mire la calle desde su ventana o abra su ventana se sienta orgulloso de vivir en el lugar que vive. Y ahí hubo que hacer mucha obra pública, no la terminamos toda, pero hubo que hacer mucha obra pública y mucha docencia en el tema. Bien. Porque el lugar donde pasaba, bueno, hay gente que a veces no recicla bien o no tira bien la basura o no cuida como tiene que cuidar. Porque no es porque la gente, es una cuestión de costumbre. Entonces hay que hacer docencia, hay que trabajar, hay que estar presente en los barrios, en el barrio noroeste siempre trabajando a full con el barrio Sabatini, en el Club Villa Argentina con el Centro de Apoyo al Niño y la Familia, en el CECAL y en los chicos desde el corazón en el barrio sureste. Vamos, creo que una de muletillas de campaña es hacer un centro asistencial en el barrio sureste, en un terreno que compramos al lado del CECAL y otro en el Panal Norte. O sea, que son dos lugares que se van a poblar mucho porque la calle de Anfunes, que se está haciendo ahora desde Ceballos hasta la circunvalación, va a traer progreso a ese lugar. Bien. El club Atlético Municipal va a dejar de ser el patio trasero de la ciudad y el barrio colegial que va a estar al lado va a ocupar un lugar importante, la escuela Proa va a ser un lugar de circulación y creemos que de la Ceballos hacia el norte, la de Anfunes va a tomar relevancia por el acceso que tiene, que va a tener por la circunvalación. O sea que se abre toda una cierta expectativa de ciudad que hemos trabajado mucho con Ari en este tema y creo que está muy buena. Te hago la última y vuelvo a la política local. No sé si te lo habrán comentado, si lo habrás escuchado, en mi opinión personal, te lo quiero decir antes que conteste, yo no estoy de acuerdo que vos seas candidato a primer concejal, no creo en las
candidaturas testimoniales y me parece que no es necesario, pero esto ya forma parte de un consejo político que no tengo por qué darte. La pregunta es, ¿vas a ser primer candidato a concejal? Voy a ser candidato a concejal, no sé si primero, pero voy a ser candidato a concejal. Todavía no lo decidí. ¿Todavía no lo tenés decidido? No, no tengo decidido. Es por eso... Pero quiero acompañar al... No, está bien. Yo creo que la gestión y la presencia es suficiente, pero esto es una opinión personal. Pero más allá de eso, la confección de la lista de concejales, que ya se adelantó, creo... No sé quién se lo escuché decir que va a ser, o vos, el 12 de agosto recién la de concejales y en junio va a estar el candidato por tiempo, más o menos. No, el 12 de agosto es el límite de presentación de listas. Bueno. Todas. Por lo que intendente, concejales y bien. Tribunal de Cuentas. Porque son 30 días antes. Bien. Y 60 días antes las alianzas. Perfecto. ¿La lista de concejales se va a conocer ese día o se va a conocer antes? No. El candidato en junio, me dijiste. Yo creo que se va a conseguir. Yo creo que se va a saber antes, sí. Bien. O sea, la presentación. La campaña creo que va a empezar un poquito antes. Pero te digo, Marcelo, las campañas cada vez son más cortas, más, más directas y cada vez menos costosas. Y más en una ciudad como Marco Juárez, como que Juárez. Como decía el gran Kiko, creo que nos conocemos todos. Nos conocemos todos, Kiko decía eso. Claro, nos conocemos todos y es un buen muchacho, pero muy loco. Eran las dos frases clásicas de Kiko. Bueno, Pedro, gracias por venir. No, Marcelo, gracias y bueno, como siempre. Abrazo. Disposición. Dale. Nos vamos a una pausa y ya seguimos en Sin Vuelta. Todos los descuentos que tenés con tarjeta Marco Juárez y local, convertite en un experto en ahorro y disfruta comprando más. Pasala en todos lados y ¡ahorra! ¡Ahorra! Ah, ¿y viste los créditos personales? Son los más baratos y rápidos para acceder al efectivo que necesitas. Nosotros te prestamos, vos decidís para qué. Tarjeta Marco Juárez y local, la mejor manera de comprar y de ahorrar. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada, brinda inigualables productos y servicios, sumando valor a la producción. El mejor precio de mercado, asesoramiento técnico, agroinsumos, financiación con pago a cosecha, fertilizantes y combustibles. Ingresá a www.afasl.com o buscanos en redes sociales. En AFA, desde hace 89 años, caminamos juntos. Córdoba está cada día más linda. Te invito a que nos visites y disfrutes de los espacios que recuperamos para vos. Creamos las supermanzanas para que puedas recorrer cómodamente nuestro patrimonio cultural y religioso. Pusimos en valor la costanera, engalanando nuestro río con un corredor magnífico de arte urbano que te va a deslumbrar. Recuperamos nuestro hermoso jardín botánico y el muralismo llenó de colores la ciudad. Además, vas a poder disfrutar de eventos artísticos, museos, hoteles y gastronomía de alta calidad. Visítanos, vení con tu familia, vení con tus amigos, vení. Córdoba te espera y cada día está mejor. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yayora. Cada mañana en Corpac abrimos nuestras puertas con el objetivo de brindarte productos de calidad a precio justo, ofreciendo la mejor atención. Porque nacimos acá, al igual que vos y que tus hijos. Queremos compartir nuestros sueños para que día a día sigamos creciendo juntos. Corpac, el mayorista de Marco Juárez. Porque desde 1948 seguimos creciendo a nivel internacional y nos mantenemos a la vanguardia de la tecnología. Porque hace más de 70 años que cuidamos lo que llevamos dentro. En Bertotto Boglione, contenemos valor. A Córdoba la construimos todos los días. En Marco Juárez continuamos reequipando los hospitales provinciales. El gobernador Juan Schiaretti entregó aparatología médica de última generación para el Hospital Abel Ayerza. Con una inversión histórica de 12.500 millones de pesos, seguimos mejorando la salud pública de los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Como una selva tropical nos incendiamos,
y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Pauli. En Marcos Juárez y la región, comercializadora Pauni. Colectora Sur, kilómetro 435, autopista Córdoba-Rosario. Te acompañamos para construir tu futuro. El Hormigón Sociedad Anónima. Parque Industrial, calle 5, 2626. Teléfono 03472-458540. O nuestro celu 1550-4445, Marco Juárez. En Estación de Servicios YPF Panamericana encontrarás la mejor calidad en productos, servicios y una excelente atención. YPF Boxes, tiendas full con promociones exclusivas, beneficios de descuentos con la app de YPF y tarjetas Serviclub, pago con código QR y todas las tarjetas. YPF Panamericana, Ruta Nacional número 9 y Tucumán, Marcos Juárez. Teléfono 03472-456. 6000. Seguinos en nuestro Instagram, Gustavo Martini SRL. Confía en YPF. Confía en YPF Panamericana. Más lo que es el piso propio que lleva a esta vivienda, y bueno, una vez que esté eso, haremos la pintura que corresponde a cada vivienda y nos quedaría la mesada, azulejos, baños y taller terminados. Creemos que en 60 días vamos a estar entregando cada una de estas viviendas por los habitantes de esta querida localidad de Leones, que tanta necesidad tenemos de una vivienda. Provincias, 400 ciudades, más de 100 sucursales y todas las garantías para que tu envío llegue a tiempo, en perfectas condiciones y al menor costo. Credifin Logística, más rápido, cerca tuyo. En Marco Juárez, calle Intendente Jorge Loinas, ruta 9983, teléfono 03472-457-572. Repuestos Marcos Juárez, de Alejandro Sacconi. El mejor servicio para el productor agropecuario. Las 24 horas, los 365 días del año. Repuestos y maquinarias de las mejores marcas. Encontranos en Carlos Pellegrini, 882 Marcos Juárez. Teléfono 03472-443-100 o 156 22810. La pasión por el rojo se lleva en la sangre y también en el carnet. Asociate al Club Argentino de Marcos Juárez. Más de 4.000 socios nos eligen a diario. Club Argentino, todos los días, tu deporte. Llega un momento en tu vida en que pensás en tener una casa. Y siempre que imaginás una casa, la imaginás con materiales nobles. Gigante. Con amor, mucho amor. Con reuniones con amigos. Con chapuzón.
la imaginás con todos tus gustos. Por suerte, existe un lugar que tiene todo lo que imaginás y más. Contigiani, que hace más de 70 años tiene todo para la construcción. Una solución para toda la construcción. Portofino Cremas Heladas. Nos agrandamos y con novedades, tortas, postres y ahora también cafetería. Portofino, el mejor helado artesanal con sabor italiano y ahora cafetería para disfrutar de un grato momento. Portofino, también en Mendoza 1149. Portofino. Campaña de vacunación antirrábica canina y felina 2022. Hasta el 12 de julio estamos vacunando perros y gatos en las distintas veterinarias adheridas de la ciudad. Además, los miércoles en horario de zoonosis vacunamos en Quintana 1011 y los jueves en distintas plazas de la ciudad. Para conocer las veterinarias adheridas y la fecha de tu plaza, chequea www.mmj.gov.ar o las redes sociales de la MUNI. Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Marcos Juárez. Estudio Cisneros, estudio contable impositivo y laboral, asesoramiento especializado en concursos y quiebras, seguros generales. Estudio Cisneros, oficina en Marco Juárez, Tucumán 488, en Noettinger Julián Arauz 364, teléfono 455112, WhatsApp 3472 433 275, email estudio@estcisneros.com.ar. Bien, seguimos en Sin Vueltas después de la nota. Como verán, y aclaré en la editorial previa, algunos temas desactualizados, puntualmente lo que tiene que ver con la política local, en el sentido de que se dieron diferentes cuestiones en el desarrollo de estos días que hacían de que cuando hablábamos de los candidatos o candidatas, usted podía encontrar una contradicción en el comienzo del programa con lo que habíamos hablado con el intendente. Bueno, eso fue el viernes a la mañana, viernes a la tarde con declaraciones de Verónica, como expliqué en el comienzo del programa, estalló todo por los aires, en la política interna, en la política local en realidad, y después, bueno, todo lo que ya comentamos en el primer bloque. Ya vamos a estar en un ratito nada más en contacto con Córdoba, ahí lo tendremos a Germán Fon, para charlar un poco de las dos jornadas que se vivieron en Marco Juárez, muy importante y que se relacionan puntualmente con lo productivo, con el Ministerio de Agricultura. También tenemos en los estudios un invitado especial, casi de la casa ya, porque cada vez que lo requerimos está con nosotros, hablamos de Javier Barletta. ¿Cómo te va, querido? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Marcelo? Muy bien, gracias por la invitación. No, por favor, un placer. Siempre es un placer hablar de política local con el señor Barletta. Quiero bueno, decir, gracias. Vos sabés, gracias. Nos conocemos toda la vida, Javier. Pero la verdad que, bueno, vamos a hablar porque, como dicen los chicos, pasan cosas. Pasan cosas. Viste que quedó. Ese dicho era de alguien, de un político, no me acuerdo quién. No se lo quiero asignar a alguien, pero los pibes lo agarraron como propio. Y a mí, mis hijas permanentemente dicen, pasaron cosas, papá. Viste, cuando vos le explicás, bueno, lo mismo, pasaron cosas. Y pasaron cosas. Y siguen pasando. Y siguen pasando, muy bien, siguen pasando cosas. No solo esquivar las cuestiones de coyuntura que tienen que ver con el día a día, ¿no? Que está movidito, Marco Juárez. Está movido, y sí, porque a medida que pasan los días, bueno, vienen tiempos de definiciones y bueno, yo quizás, a lo mejor lo viví con un poco más de nerviosismo hace algún tiempito atrás, que hice algunas declaraciones que bueno, que me trajeron algunos dolores de cabeza, pero bueno, vos sabés cómo soy yo, que digo lo que pienso, uh-huh, lo que siento, lo que creo, eso puede gustar, a algunos les puede gustar más, a otros menos. Pero bueno, ya estoy tranquilo porque creo que lo que dije hace un tiempo atrás, lo que pensaba hace un tiempo atrás, quizás se va a terminar coronando, faltan todavía, algunos días. Pero bueno, hay que seguir avanzando. Bien, cuando decís que falta algunos días para la consolidación o la, por llamarlo de alguna manera, oficializar la candidatura de Sara Majorel, que de hecho ya hoy
¿Estuviste en el Panalvo? No. Yo estuve en la reunión, no. Nosotros los martes ya tenemos determinado, que ahora los pasamos a los miércoles porque algunos teníamos dificultades con los días martes, sobre todo sabiendo el problema de ustedes, lo vamos a pasar a los miércoles, así que estuvimos de reunión, ya tuvimos tres reuniones. La de hoy fue muy, muy fructífera porque ya, digamos, diagramamos, hicimos el organigrama de trabajo. Cuando hablas de reuniones, hablas de equipo de trabajo para la campaña. Exacto, para la campaña, quiénes van a ser responsables de una cosa, quiénes van a ser responsables de otro. ¿Y la reunión que se realizó hoy a las 7 de la tarde en el barrio del Panal con los vecinos fue Sara Majorel solamente? Sí, esa la está realizando ella en forma personal, porque bueno, todavía no está oficializado, digamos, su candidatura, pero bueno, ella ya está trabajando con su gente, con la gente que la acompaña, que cree que ella debe ser la candidata. Y bueno, y como hay vecinos que la quieren recibir, te diría que ya esta es la décima reunión. Ya. Bien, del equipo de trabajo. Sí, pero nosotros no estamos participando, cuando yo digo nosotros, porque todavía no, digamos, vamos a esperar que se oficialice, porque todavía tenemos algunas cuestiones. Yo entiendo que vos no podés marcar hoy que la candidata sea la mejor, es claramente la candidata. Y no lo quiero hacer porque no me corresponde hacerlo a mí. Y está bien, yo aclaro de que yo a veces hablo en tiempos de definición, porque claramente está definido. Yo entiendo de que estirar la cuestión que tiene que ver con el nombramiento de Sara como candidata a esta altura, ya a este momento, ya no es más estrategia, ya complica la cuestión que tiene que ver con la gestión, inclusive, porque hoy lo decía al comienzo del programa, la gestión de Verónica en la municipalidad es muy complicada en el día a día, por lo que se ha generado. La pregunta es, ¿no crees vos que esa estrategia electoral, por llamarla de alguna manera, que imagino yo la planificó De la Rosa, se estiró demasiado y puso no en riesgo, digo, trajo más perjuicio que beneficio? Pero contéstamela después de que atendamos al invitado, ¿puede ser? Sí, dale, es un amigo, aparte. Por supuesto. ¿No? Hablamos de Germán Fon, prometido está y está ahí en Córdoba, nos ha atendido. Hola, Germán, querido, ¿cómo andás? Hola, Marcelo, ¿cómo andás? Javier, ¿cómo les va por ahí en el estudio? Hola, Germán. Salude nomás, ahí está, ahí lo saluda el señor Barleta. Ustedes se conocen de inclusive la actividad agropecuaria, ¿no? También. Así es. Claro. Tenemos un sentimiento de la Federación Agraria que nos ha unido durante mucho tiempo. Bueno, yo no estoy más en la actividad agropecuaria, bueno, él está ahora en la actividad pública, pero tenemos un pensamiento, yo diría, similar. En lo productivo, en seguro. En lo productivo, seguro. Bueno, Germán, te convocamos obviamente por lo que tiene que ver con dos hechos significativos en nuestra ciudad particular, pero para toda la región, que tiene que ver con lo que se vivió en el establecimiento La Laura en el día de ayer y hoy en el Centro Cívico. Dos temas diferentes, pero con un mismo objetivo, que tienen como objetivo final, digo bien, favorecer a la producción en la provincia de Córdoba, ¿no? Así es. Bueno, ayer en el establecimiento La Laura, al sur de Marcos Juárez, llevamos adelante una jornada dinámica a campo, con la presencia del ministro Sergio Busso, con la presencia de intendentes de la zona, con la presencia de los consorcios camineros, canaleros, con todo lo que tiene que ver el consorcio de gestión de cuenca integrada, que tanto venimos hablando. Son 600.000 hectáreas de toda la región, que involucra a los pueblos de Noetinger, Zaira, bueno, Marcos Juárez, Leones, Roca, hasta llegar a Cruz Alta, Los Urgentes, Imprimille, la zona de Montegüey. La verdad es una zona bastante amplia, una zona muy productiva, y el propósito, el objetivo de este consorcio de gestión de cuenca integrada es poder planificar las acciones que tienen que ver principalmente en todo lo que son obras viales, en todo lo que son los caminos rurales del sector agropecuario, todo lo que son las obras también de hídricas para evacuar los excesos hídricos, y también las obras intraprediales, o sea, en los lotes de los productores, que tienen que ver con el manejo del suelo y con la conservación del suelo de los campos. Puntualmente, la jornada de la dinámica ayer de campo era realización, fabricación de terrazas. El objetivo de estas terrazas es controlar, planificar el agua cuando llueve, no perder ni un milímetro, o sea, que no se escurran los milímetros de lluvia. Muy bien lo decía ayer el productor,
A veces estamos viendo cuántos dólares nos sale la bolsa de semilla, cuánto nos sale el costo preciso de lo que estamos sembrando, del fertilizante, de los insumos, de los agroquímicos, para hacer el costo lo menos posible y que nos dé la ecuación. A veces nos vemos que perdemos un milímetro de agua cuando llueve por escorrentía, porque el agua escurre, porque tenemos una pendiente elevada. Cada milímetro que se va, la verdad que es recurso económico de productividad que estamos perdiendo. Seguro. Hablábamos ayer en la jornada campo de la cual participamos, en parte obviamente, que en esta región es la primera experiencia y quizás en este convencimiento que hay que realizar para los productores en el trabajo a mediano y largo plazo, no sé si es más dificultoso, pero es más complicado convencerlo de que la tierra no es plana en este sector y que hay desniveles que no se ven a simple vista, pero que causan inconvenientes muchos que tienen que ver con la conservación de los caminos, en infraestructura me refiero, y a la erosión de la tierra con la pérdida de productividad, ¿no? Bueno, mira, ayer lo veíamos a campo y unos 50 productores había, y bueno, el productor tiene la verdad que un ojo fino en lo diario, en el andar al campo, tiene esa mirada de poder decir, yo, che, bueno, acá la pendiente va para aquel lado, pero no es tanta. Estaba José Luis Arregui y comentaba un poquito que es un productor de la zona también, y comentaba un poquito cómo empezó todo lo que llevamos ayer adelante de terraza, que seguimos trabajando en un proceso que el consorcio canalero ya lo viene desarrollando. Dice, nosotros empezamos no por la conservación del suelo, empezamos porque se cortaba el camino del boliche de Muñaro, que le dicen ahí los productores, un camino que el agua, cuando llueve, correntía tan grande por la pendiente, llega al punto del camino, que es el punto más bajo, y cortaba el camino. Entonces, por 2 o 3 días después de la lluvia, estaba el camino cortado, no podían pasar, tenían que sacar un silo bolsa o lo que sea, estaba complicado. Entonces, por eso empiezan a hacer el estudio. Cuando hacen el estudio en el campo que estaba, el técnico que lo midió nos decía, de la parte más alta al camino, 5,5 metros de diferencia de altura. Más de 900 metros del lote. Con lo cual, cada gota de agua que llovía acá arriba bajaba 5 o 6 metros durante 1000 metros, rapidísimo. Bueno, esas cuestiones hay que medirlas porque algunos productores decían, bueno, mirá, a simple vista no pareciera que hay tanta pendiente. La verdad es que cuando se mide, la pendiente está, como vos lo decías recién, la erosión que produce el agua, la lluvia, la intensidad que tiene es importante y a lo mejor no nos damos cuenta tanto en un año donde es húmedo, un año donde llovió bien. Pero años como este, que fueron más secos, claramente de un lote con menos pendiente, un lote con mayor pendiente, lo vemos en los resultados por la menos cantidad de milímetros infiltrados en el suelo. La pregunta puntual en nuestra región, ya son más de 600.000 hectáreas las que están dentro del programa, ¿se encuentran con la dificultad de Entre Ríos? Me refiero a que cuando hablábamos con la gente de Entre Ríos, más allá de la diferencia del terreno, lo que nos decían ellos también, es que la mayoría de los productores allá son no son propietarios de la tierra, entonces es como que buscan el cortoplacismo en la cuestión del trabajo y de la utilidad y no les interesa tanto la cuestión de infraestructura. ¿En nuestra región pasa mucho eso o son más propietarios los que justamente charlan, dialogan y coordinan con ustedes? No, en la zona nuestra de la región no estamos fuera del común de que entre un 60 y un 65% de los campos son alquilados, porque sí hay una particularidad que tenemos y que todavía lo que es la zona de Marcos Juárez y la región hasta Belville, los productores que alquilan los campos son productores de la zona. Que los campos se alquilan varios años seguidos por el mismo productor y el dueño de la tierra ya tiene una relación con el productor que lo alquila. Entonces se puede hablar y tratar de congeniar en que el dueño del campo y el inquilino también quieren que el suelo cuide, sea un suelo de manera sustentable, que se trabaje, y tratar de captar la mayor cantidad de milímetros posible. A diferencia de, a veces, en ciertos lugares, no conozco bien Entre Ríos, pero sí, por ejemplo, más Buenos Aires, donde vos tenés un pool de siembra que te alquila el campo, donde vos tenés actores que entran y salen según los años, inversores. Eso es más complejo porque vienen a hacer el negocio, siembran, y si no hay negocio, se van y entra otro actor. Cuando entras de año a año, es muy complicado que en realidad miren estas cosas. Nosotros incentivamos y trabajamos mucho con los dueños de la tierra también y con los productores que alquilan, facilitarle a través de crédito estas prácticas. Digo, hoy ofreciendo un crédito hasta 1 millón de pesos, a tasa cero de interés, 2 años con el primer año de gracia, como para incentivar que los productores puedan hacer esta práctica,
que la verdad que el suelo es un recurso finito, digo, un recurso no renovable, y conservar el suelo es una responsabilidad. Por un lado del productor, que es el dueño o del inquilino, que es el que está trabajando y quiere sacar una rentabilidad, pero hacerlo de forma responsable. Por otro lado, una responsabilidad nuestra, como Estado, como Ministerio de Agricultura y Ganadería, es cuidar el recurso suelo con la importancia que tiene, que es generar alimentos. Bien, este paso a la jornada de hoy. Se entregó una unidad, una pick-up Nissan, para lo que tiene que ver con la patrulla rural, algo que preocupa permanentemente al productor y tiene que ver y se relaciona con la seguridad, ¿no? Es, bueno, hoy se entregó un móvil nuevo de la patrulla, la verdad que un móvil muy equipado, una camioneta Frontier 4x4, equipada con todo lo que tiene que tener para poder patrullar y para poder prevenir los delitos en el sector agropecuario. La patrulla rural hace muy poco tiempo ha pasado a ser una dependencia del Ministerio de Seguridad independiente, tal cual lo son, por ejemplo, la policía caminera. Digo, antes el problema que teníamos es que era una dependencia de la policía común. Entonces, cuando había, qué sé yo, no sé, el operativo verano, los miembros, los efectivos que estaban en la patrulla rural, se iban al operativo verano. Cuando había alguna cuestión en la ciudad que hacía falta, el móvil que estaba recorriendo el campo, se rompió un móvil en el pueblo, iba al pueblo, porque claramente había mayor cantidad de delitos en las ciudades por mayor cantidad de concentración de gente. Entonces el campo, la zona rural, quedaba desprotegida. Eso cambió, hace unos meses se hizo una dirección general de patrulla rural independiente, donde hoy los efectivos, los vehículos, todo depende, hasta la planificación. Digo, antes había que planificar cómo era la prevención, por ejemplo, de los delitos, y la planificación era del comisario de la departamental de Marcos Juárez. Ese, por supuesto, el comisario, si tiene mayores hechos dentro de la ciudad o dentro del pueblo, claramente el campo quedaba en un segundo grado. Hoy la planificación de cómo se va a prevenir, de cómo se va a patrullar de la zona rural, lo hace el director general de patrullas rurales y está exclusivamente pensando en eso. No tiene que preocuparse otra cosa, al igual que los móviles, al igual que los efectivos. Bueno, con un financiamiento muy interesante del Fondo de Desarrollo Agropecuario. Este fondo se crea en conjunto con la Mesa de Enlace del Gobierno de la Provincia de Córdoba, donde el 70% del impuesto inmobiliario que pagan los productores agropecuarios, el 70% va acá y se hacen este tipo de cosas. Digo, comprar, por ejemplo, los móviles, financiar todo lo que tiene que ver la patrulla rural, por supuesto todo lo que es caminos, consorcios. Y dentro de seguridad, no solamente esto, sino que también, por ejemplo, una prueba que se está haciendo, que viene con muy buenos resultados, es disponer de antenas en distintos lugares de la provincia de Córdoba. Ya se ha probado, ya hay una prueba con, por ejemplo, antenas en Río Cuarto y en otros lugares del sur. Estas antenas lo que nos permiten es, a un radio de 30 kilómetros, recibir hasta, por ejemplo, ahora 400 chips, que vos sos chip, lo pueden disponer los productores agropecuarios. Por ejemplo, el productor pone el chip que es descartable dentro del silo bolsa, por ejemplo, en el ingreso y en otro lugar el silo bolsa disperso, en lugares variables. Si en algún momento el silo bolsa se mueve por algo, porque alguien lo rompe, porque intenta sacar un balde o algo, y el chip se mueve, pone una alarma directa a la policía y al productor. Lo mismo, ese chip puede ir ubicado, por ejemplo, en un tractor, en una cosechadora, en la embolsadora, escondido en algún lugar. Si se mueve la embolsadora o el vehículo, el chip se puede rastrear perfectamente. Son todas cuestiones que tienen que ver a la prevención, a la seguridad. La verdad que hoy en los campos, que cada vez tenemos el problema de que vive menos gente, la seguridad es un tema. Y bueno, los productores agropecuarios están muy ocupados y de parte del Estado, continuamente escuchando a los productores, viendo de qué manera en conjunto podemos solucionar los problemas. La última, Germán, ¿en qué porcentaje de avance está el proyecto del destacamento que se realizaría entre Marcos Juárez y Zaira para la policía rural, para la patrulla rural? Estamos evaluando, sí, estamos convencidos que se va a hacer un destacamento para la patrulla rural en la zona de Marcos Juárez. Una zona muy interesante, según los productores, como la han estado viendo y la han elegido ellos, entre Marcos Juárez y Zaira. Tenemos algún lugar en vista ya, tenemos que terminar de definir con algunas reuniones más. Pero bueno, si no es ese lugar, tenemos otros lugares en vista también como para poder avanzar. Y está claro que es importante. Entre Marcos y Zaira es muy importante por todo lo que tiene que ver el límite con la provincia de Santa Fe. ¿Viste? Siempre los cruces limítrofes son un problema. Entonces, poder tener ahí estratégicamente con la ruta 12
es un lugar que nos interesa y que los productores lo han definido como estrategia. Abrazo enorme, Germán. Gracias por la atención, como siempre. Gracias, Marce. Saludos, Javier. Un abrazo grande por allá. Dale. Chao, Germán. Abrazo. Ahí estaba Germán Fon, del Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba, comentándonos estos dos hechos importantes que se dieron en la ciudad de Marcos Juárez. Volvemos, Javier, y la pregunta estaba hecha. Políticamente, ¿no crees que la estrategia ya cumplió su ciclo? ¿Se estiró demasiado? ¿Generó más problemas que soluciones? Mirá, yo creo que son tiempos que tenía que manejar el intendente junto con su agrupación política. Nosotros teníamos en claro que la designación del candidato intendente lo debían hacer ellos y bueno, yo creo que ya no voy a hacer juicio de determinaciones que nosotros no y yo tampoco en lo personal puedo manejar, porque bueno, es una decisión de quién es el líder del PRO, en este caso de Pedro, y de su gente. Así que bueno, simplemente puedo decir que bueno, que me parece que ya estamos en un tiempo donde ya necesitamos definiciones para poder abordar la temática de la campaña. Y porque bueno, porque también la comunidad nos exige, bueno, a ver qué nos van a plantear en los próximos 4 años. Nosotros somos conscientes que hemos hecho 2 muy buenas gestiones, bueno, una la segunda la estamos terminando, pero bueno, pretendemos seguir gobernando la ciudad. Pero nosotros no podemos en ese aspecto ya hacer valoraciones, porque es como que el tiempo fue corriendo y bueno, yo creo que día más, día menos, la decisión ya va a estar en la calle. Con respecto al posicionamiento del radicalismo, en cuanto a lo que tiene que ver con, por llamarlo de alguna manera, los puntos de exigencia dentro de la negociación. Se había hablado de 2 concejales en el mismo puesto que el año pasado, un tribunalicio de cuenta, igual que el año pasado, que las próximas elecciones. Desde el punto de vista ejecutivo, ¿se discute también algún posicionamiento? Porque el radicalismo hoy, en el actual gobierno, está prácticamente ausente en lo que tiene que ver el día a día del ejecutivo. Mira, habíamos empezado a tener algunos diálogos, pero bueno, debido a estas situaciones de no saber quién iba a ser la candidata, se frenaron, porque bueno, algunos hablábamos con uno, otros hablaban con otro, entonces un poco se frenó esa charla que habíamos empezado a tener al principio, porque bueno, pero sí, en parte de nosotros está la iniciativa de tener representantes dentro del Ejecutivo. Uh-huh. Nosotros creemos que podemos brindar desde el radicalismo, no solo desde lo legislativo, desde el Tribunal de Cuentas, sino también darle alguna impronta a la gestión. Así que bueno, es una cuestión que terminada esta etapa de negociación y de firma de los papeles y de presentación ante la Junta Electoral, bueno, nos faltaría esa parte que bueno, que seguramente lo vamos a dialogar con quien vaya a ser el candidato intendente. Vos sabés que en la charla que tuvimos la semana pasada con el intendente, que reflejábamos hace un ratito nada más, él manifestaba o nombraba a los funcionarios como que querían seguir en sus funciones y redondear todo lo que habían hecho. Es como que él no vislumbra un gran cambio en el gabinete ejecutivo. ¿Eso lo charlaste también con él? A ver, hay muchos secretarios que bueno, que como Ariel, que es el que visualizo más fuertemente por lo que es la obra pública. Mosconi, estás hablando. Mosconi, sí, Ariel Mosconi. Creo que bueno, que hay cosas que todavía están faltando junto con Alfonsina Ballarino terminar de acomodar. Pero bueno, yo creo que la próxima intendente va a tener la libertad de elegir a las personas que ella considere de mayor confianza. Por supuesto que es un capital el haber estado durante 8 años en la municipalidad, es un capital para cualquier persona porque tiene conocimiento de todo. El que viene por primera vez se encuentra con una situación que por ahí pero me parece que yo creo que la intendente seguramente va a tener la libertad de elegir
a su nuevo secretario, porque ese digamos derecho le asiste absolutamente. Ha dicho De la Rosa que en un primer momento iba a ser primer candidato a concejal. Aquí conmigo, en la nota que reflejamos hoy, dijo, voy a estar en la lista, ya no dijo en el primer lugar. Es como que se va dando cuenta, y esto es un análisis que hago yo, en el sentido de que la gente se da cuenta que el posicionamiento de Pedro De la Rosa en la lista de concejales es absolutamente testimonial. ¿Vos estás de acuerdo en la posibilidad de que esté en la lista o vos creés que Pedro como líder puede participar desde otro lado para no generar el disgusto de la gente que no le gusta este tema de las testimoniales? Mira, lo que pasa es que lo hablé con él, uh-huh. lo charlamos bastante. Lo que pasa es que él tiene muy, muy, muy fresco en la elección del año en que ganó Pérez Morata, uh-huh. y su papá no fue en la lista de concejales, y eso creo que la Unión Vecinal lo vivió como una, digamos, como una falta de apoyo, y él entiende que su presencia dentro de la lista de alguna manera asegura. Está bien, yo que esa historia la recuerdo, no hay dudas, pero como dijo Macri, que ahora me acuerdo y me soplaron quién fue el que dijo, pasaron cosas, sí. No solamente pasó que Henry no fue en la lista, pasaron cosas, además de no ir en la lista. Uh-huh. O sea, yo qué te digo, si un líder se involucra realmente en la campaña, uh-huh. no le hace falta a la gente verlo en una lista. Esa es mi visión, no sé cuál es tu visión política, porque los que trabajan en campaña a veces te muestran un perfil totalmente distinto y te hacen ver otras cosas. Nosotros somos conscientes que él manifestó de entrada que iba a ser el primer candidato a concejal. Las fotos están sacadas, está Sara con Pedro, está todo. Entonces sabemos que él... Me dijeron que le hicieron mucho Photoshop a Sara, que no le gustó. La verdad que no tengo conocimiento. No tuviste en los detalles. No tuve en los detalles, no. Bien. No. Lo que sí creo que no lo podemos obviar a Pedro, ¿no? Después de dos gestiones exitosas, digamos, es primero que es el líder del grupo, y segundo, yo sería... No, eso no está en discusión, que es pilar fundamental para lo que tiene que ver con el posible triunfo del oficialismo. Sí. Es un pilar fundamental la presencia de Pedro. Ahora, la pregunta es el cómo se cristaliza esa presencia. Mira, yo creo que se planteó desde entrada que él iba a liderar la lista de concejales. Yo también coincido con vos que yo no lo veo a Pedro sentado en el Consejo. Yo no quisiera, digamos, ser intendente con el presidente del Consejo Liberante de Pedro de la Rosa, y no porque tenga nada en contra de Pedro personal, sino por lo que tiene que ver con esmerilar el poder del Poder por Ejecutivo. Por supuesto. Entonces, y aparte porque él creo que está buscando otro lugar. Uh-huh. Y creo que sería hasta muy saludable que él pudiera encontrar su lugar en la política en la provincia de Córdoba, porque sería más útil para la ciudad que él pueda ocupar un lugar. Ojalá pueda ser gobernador, porque nos, a los marcojuarenses nos permitiría cristalizar muchas cosas, y porque sé cómo trabaja, y porque sé cuál es su compromiso, porque sé de su honestidad, y porque aprendimos a conocerlo en este tiempo, y es un dirigente de mucha valentía y muy, muy valioso, y la verdad que me encantaría verlo en alguna función importante. Si es la de gobernador, mejor, y si no, yo creo que tiene un lugar reservado para quien que vaya a ser el próximo gobernador del espacio de Juntos por el Cambio, te diría casi asegurado, porque no podés obviar lo que ha sido De la Rosa en esta, en este, digamos, muchas veces dicen, vos sabés que en la política de la Argentina hablan de disrupción, ¿no? con este nuevo fenómeno, uh-huh. que se da con algunos personajes. Y Pedro fue un disruptivo en la política de la ciudad. Fue un disruptivo porque, bueno, porque salió del calor de un partido que gobernó durante mucho tiempo la ciudad y bueno, y creó toda una nueva fuerza, se incorporó el PRO, después se animó a hacer una alianza con nosotros nos animamos a ser socio de él, gobernamos bien 4 años, volvimos a presentarnos ante la comunidad y tuvimos el respaldo, por lo tanto, todo eso a nosotros nos ha dado mucha fortaleza y nos da mucha fortaleza
hoy en la construcción de esta nueva etapa. Uh-huh. Por eso nosotros hablamos de equipo. Y ahí está, creo, la clave, y vuelvo a decir, quiero tratar de no dar demasiado juicio sobre lo que ha venido pasando, pero ese es el corazón y la clave de la situación, por lo cual nosotros necesitamos seguir trabajando como equipo, que no pasa por una cuestión solamente de una persona. Y sobre todo porque también lo hemos charlado en estas reuniones que estamos teniendo, que hay que darle una vuelta de rosca. Hemos hecho muchas cosas por Marco Juárez, hemos hecho muchas obras, le hemos puesto mucha energía a la obra pública, la gente lo ve, cordón cuneta, todo lo que ha sido las luces LED, todo el alumbrado, todo el trabajo que se ha hecho de los desagües, lo que estamos terminando, lo que se va a hacer, porque bueno, todo el embellecimiento del centro, todo el trabajo que se hizo en la cultura, pero todavía nos está faltando algunas cosas que son las que le va a dar la impronta la nueva gestión. Y ahí es donde nosotros creemos que tiene que estar el equipo. Y es ahí donde nosotros creemos que el radicalismo tiene que tener su impronta, que el Frente Cívico también tiene que poner su impronta, y todos aquellos ciudadanos independientes que quieran sumarse a nosotros, obviamente que estamos absolutamente abiertos a recibirlo, porque es una gran oportunidad para que Marco Juárez definitivamente pueda cubrir este espacio de liderazgo de un departamento tan importante. Yo, esto que voy a decir quizás me vaya a traer problemas, pero no, vos sabés que a mí eso no me importa. Ahí viene la frase que te tenía que traer problemas. Venía muy prolijo para nuestro programa. ¿Alguna frase te tiene que traer problemas? No, pero te digo la verdad, no me banco como Marco Juarense, que el líder de nuestra región sea alguien que no sea Marco Juárez. ¿A qué te refieres? Y lo de esta mañana, que el ministro Massey sea el referente de esta región, cuando nosotros tenemos un potencial económico, social, cultural para hacer. Y esto es falencia de los partidos políticos, esto es falencia, claro, del radicalismo, y esto es falencia del peronismo, porque que a quien más critico, porque el peronismo Marco Juárez no está estando a la altura de lo que Marco Juárez necesita. Yo soy memorioso, tengo, sí, el recuerdo de la gobernación de Angeloni y Mestre, tampoco tuvimos grandes funcionarios. No. Porque también en ese momento, perdón. También en ese momento el radicalismo equivocadamente, como también lo hace hoy el peronismo equivocadamente, uh-huh, y esto también que digo me trae problemas, pero lo vuelvo a reiterar, sabemos que el peronismo de Marco Juárez no es echaretista, y esto que digo no, para no decir lo otro que es lo que les molesta cuando digo que están emparentados con el gobierno nacional. Ah, volvemos a que son kirchneristas. Claro, entonces es el mismo error que cometió el radicalismo en el año 83, En el año 83 el radicalismo era de renovación y cambio, o sea, era de Alfonsín. Sí. Y el gobierno de Córdoba era angelosista. Sí, el lápiz rojo. Del lápiz rojo, uh-huh, eso fue después. Sí, después, y hablando del 83. La candidatura de presidente. Entonces, ¿qué hacía el comité de circuito en Marco Juárez? Le cerraba la puerta al gobernador porque decía que era conservador. Mira lo que te voy a decir. Entonces, ¿qué hizo el gobernador? Fue, habló con Henry de la Rosa, se hicieron amigos. Claro. Gran relación de la gran relación, exacto, gran relación. Entonces nosotros nos quedamos fuera de todo. ¿Por qué? Porque ¿con quiénes cobraba? Los de Valdicera, los de Corral de Bustos, los de Isla Verde. ¿Vos decís que la buena relación de Schiaretti con De la Rosa se basa en lo mismo que en aquel momento la relación Angelos de la Rosa? Y qué sé yo, no sé. Yo tengo información de que hoy, por algunas cuestiones de último momento, está un poco lastimada la relación de Pedro con el gobierno provincial, pero son cuestiones de día a día. Nunca me metí. Está bien. No, nunca me metí. Pero tienen las mismas razones, decimos, de aquella historia. Creo que le sirve al gobernador y le sirve al intendente, porque el intendente porque logra obras, uh-huh, y al gobernador le sirve porque no se siente representado por ninguno de los dirigentes de la ciudad de Marco Juárez. Uh-huh. Ojo,
mi visión, con todo respeto por las dos últimas, peronista. Que me estoy quedando sin tiempo, las dos últimas. Cuando hablas del trabajo en equipo, ¿eso fue la que la dejó afuera de la candidatura a Verónica? Que se sacó ella, o sea, ya no disimulemos más con lo de Verónica. Meteme a Mosconi en el escenario, así no te pongo en problema de que sea la candidata, pero a Verónica sacala porque ella misma dijo que no va a ser candidata, lo repitió en distintos medios, la primera vez que lo hizo fue conmigo en el viernes y ya está, descartada. Ese descarte fue por la reunión que tuvo ella con sus dirigidos, por llamarlo de alguna manera, donde le dijeron que si ella era la candidata renunciaban todos y se desarmaba el equipo. ¿Ese fue el principal motivo de decisión por el cual se inclinó hacia una candidata al intendente? No, yo creo que las cartas ya estaban echadas de antes. Bienvenida a la política, diría yo, pobre Verónica, porque digo, no, lo digo en buen sentido, ¿no? Bien. No lo digo pobre porque no tiene nada de... A todo lo contrario. No es peyorativo, digamos. Tengo mi mayor de los respetos por ella porque es una gran funcionaria. Lamento muchísimo lo que ha pasado, lo lamento profundamente porque Verónica es una persona muy capaz. La necesitamos, debemos retenerla de alguna manera. No hay forma. Pero posiblemente, no lo sé. No sé porque no vuelvo a decirte, no me corresponde. No, esa fue una opinión mía porque se la sumo, parece no, que habla Barletta y le va no, a arriba. No hay chances. No, creo que es una lástima que haya pasado eso, pero creo que ha pasado justamente porque faltó política. Bien. Y ahí está la razón fundamental que a veces se critica la política. Y quienes nos, esto te muchas comillas, porque quienes somos más políticos, los procesos políticos los entendemos desde otro lugar. Y no es personal. Yo te voy a dar un y con esto te corto porque sé que estás con sí. poco tiempo. A mí tampoco me eligió De la Rosa para ser candidato a legislador. Y yo no me enojé, porque él tenía su derecho de elegir a Verónica como candidata a legisladora. Y yo no me enojé por eso. Entendí que él tenía su espacio y quería, y yo me lo merecía, porque yo me había jugado por De la Rosa en el 2014. Pero ahí voy y a con lo, todo derecho. Ahí voy le a lo exigía. Que digo yo. El enojo de Verónica, y esto es una apreciación personal, tiene que ver con los modos. Y me parece que ahí le faltó política al intendente, aunque parezca mentira, ¿eh? Pero esto también es una opinión personal, sí, y en el manejo de lo que fue la decisión de la candidata, a mi modo de ver, le faltó cintura política al intendente, inclusive con esa reunión innecesaria, a mi modo de ver también, de que expuso a sus funcionarios y que hizo complicar la gestión de acá al 10 de diciembre, porque la gestión es imposible de seguir de esta manera. Yo lo dije al comienzo del programa, Crescente tiene las horas contadas en la municipalidad, no puede seguir dirigiendo la Secretaría de Servicios, pero bueno, veremos qué sucede. Es una lástima. La última. ¿Te imaginas un escenario con Verónica en la vereda de enfrente como candidata? Sería una pena. Sería una pena. Gracias, Javier. A vos. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos, venimos con el último bloque. Dale. Abelardo Gouffier, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo hacemos con pasión. Abelardo Gouffier, de la precisión a la exactitud. Cambio e informe, compra-venta de dólares, euros y todas las monedas. Tenemos la mejor cotización de la región, pizarra digital y oficina en Alvear 1304, Marco Juárez. Cambio e informes, tu operación cambiaria segura y en el acto. Teléfono 424-100. Humedad. Para todo tipo de techos y muros, la solución es membrana impermeabilizante Tercitech con poliuretano, un producto de Tersuave y mil colores. Encontralos en Marco Juárez, Leones, Belville y Cruz Alta. Pinturería mil colores, en pinturas todo el año. Entendemos que detrás de cualquier relación comercial existen personas cuyos sentimientos, sueños e ilusiones deben ser respetados. La ética y la moral nos imponen esta modalidad de trabajo. Carnicería Avellaneda. Búscalo a Palín o a Fernando con las carnes del frigorífico Servicios 312. Carnicería Avellaneda. Avellaneda 1019, Marco Juárez. El...
el que te da la bienvenida, el que siempre está ordenado, el que tiene su estilo, el que te cuida, el que te contiene, el que te acompaña, el que te educa, el que trabaja, el que vive en el presente, el que piensa en el futuro, el que siempre está en movimiento. Somos los urgentes. Somos hacedores. Sigamos haciendo juntos. Ahora en Hennessy tenés 12 cuotas sin interés todos los días en todos los productos de todas las marcas. Nike, Adidas, Puma, Reebok, Fila y Jordan. La mejor indumentaria y zapatillas de moda. Te esperamos en San Martín 801. Marco Juárez. Seguinos en Instagram como Hennessy Art. Hennessy by Rosetti Deportes. Es tiempo de quedarse en casa calentitos. Por eso, en Rodolfo Pagliaroli Máquinas encontrás tecnología de punta en calefacción. Vení a conocer nuestras estufas a Pellet EcoFlame, los termotanques Solar Plus Energy y toda la línea de hornos y estufas Tromen. Estamos en San Martín 1599 en Marco Juárez. Entérate de todas las novedades en nuestras redes. @ Rodolfo Pagliaroli Máquinas. P.O. Agronegocios SRL. Repuestos para pulverizadoras en todas las marcas. Atención 24 horas. Asesoramiento personalizado. Envíos a todo el país. Transporte propio. Las Colonias 1905 Marco Juárez. Teléfono 423-356. WhatsApp 3472-558308. Continix, 20 años de trayectoria en el mercado. Nuestro propósito es ofrecer soluciones en hormigón elaborado a nuestros clientes, basándonos en la honestidad, el profesionalismo y la calidad. Contamos con dos plantas de producción, una en Marcos Juárez y otra en Corral de Bustos. Además, sumamos una flota de 8 camiones moto hormigoneros para la logística y distribución de nuestro producto. Contamos con el servicio de bombeo de hormigón con equipos de última generación. Continix, 20 años produciendo hormigón de calidad. Colorín Colorado, un lugar pensado para la familia. Te acompañamos desde el embarazo durante todo el crecimiento para ofrecerte todo al mejor precio. Chupetes, mamaderas, cochecitos, cunas, acolchados, juguetería y mucho más. Ofrecemos además la más amplia variedad de muebles juveniles y para todo tu hogar. Tenemos los mejores planes en cuotas sin interés con todas las tarjetas. Colorín Colorado, todo lo que necesitas en un solo lugar. Te esperamos en San Martín 845, Marco Juárez, teléfono 3472-434-661. Encontranos en Instagram como @colorincoloradom. En YPF La Torre te garantizamos seguridad, calidad y buena atención. La Torre, estación de servicio, combustibles, GNC, Servicompras, YPF Boxes. En el corazón de la ciudad, YPF La Torre, nuestra energía. Te esperamos el 9 de julio y Lardizábal, Marco Juárez. La energía de cada uno de nosotros puede lograr el sueño de un país. Ahora, desde WhatsApp, podés tener toda la info de tu tarjeta COISPU en un toque.
Envía un mensaje al 11 20 40 1341 y nuestro asistente virtual responderá tu consulta automáticamente. Deja un saludo para acceder al menú principal. Conoce el saldo disponible ingresando tu DNI y últimos números de tu tarjeta. Así de simple y rápido. Agenda ahora el 11 20 40 1341 en tu celu y seguí disfrutando de los beneficios exclusivos de tu tarjeta COISPU. Tarjeta COISPU, te conviene. Recolección de residuos verdes y escombros. Es muy importante que conozcamos los días y zonas de recolección. Los lunes recolectamos en la zona noroeste. Los martes en la sudoeste. Los miércoles en la noreste y los jueves en la sudeste. Recordá que al sacarlos no está permitido dejarlos en la calle. Deben estar sobre la vereda. Si hay elementos cortantes, procurá diferenciarlos o envolverlos en cartón. Desde Eco Roca seguimos trabajando para optimizar la recolección y el tratamiento de los residuos. ¿Nos ayudás? Municipalidad de General Roca. Gestión Luque. Forrajería Mendieta, semillería, accesorios, alimentos balanceados para todas tus mascotas. Gran stock en todas las marcas, precios mayoristas. También contamos con anexos en artículos de limpieza y todo suelto. Además, peluquería canina, experiencia y todo el cuidado en la belleza de tu perro. Encontranos en nuestras dos sucursales de Pellegrini 935 frente a Plaza Perón y también en Villa Argentina, en Florentina Rosa 1187. Bien, ya no. Oh, qué lindo plano, che. Mirá, qué tengo las tres camas para mí, una cosa, un lujo, ¿eh? Nos estamos. Mirá, mirá. ¡Oh! ¡Impresionante! Espectacular. Che, cortito y al pie, porque tengo que ir a una pausa y la debo. Y debo los PNT que el martes que viene hago doble, porque el Gaby va a estar mirando el programa y decir, los PNT, nene. Bueno, me los olvidé. Y en realidad nos llevó puesto el. Nos llevó puesto el programa hoy. Rápido, mañana cobertura de Agroactiva. Estaremos desde Armstrong en el predio de Agroactiva, en vivo, en Acontecer Primera Edición. Obviamente todos los detalles de lo que pase en este evento que comienza mañana con la presencia de Mauricio Macri. Una de las primeras figuras políticas que va a llegar al evento. Mañana Mauricio Macri va a estar compartiendo con los productores y los industriales este encuentro en Agroactiva y ahí estaremos nosotros cubriendo absolutamente todos los detalles. Quien les habla a partir de las 11 de la mañana estará presentando una nueva máquina, un nuevo implemento de la empresa Máquinas Agrícolas Ombú de las Parejas. Tendré el honor de conducir ese evento a partir de las 11 de la mañana en Agroactiva, así que tempranito partimos para el predio y ahí estaremos cubriendo absolutamente todo a partir del mediodía, insisto, en la primera edición de Acontecer. Última pausa y ya venimos con la despedida, dale. A Córdoba la construimos todos los días. En Marco Juárez continuamos reequipando los hospitales provinciales. El gobernador Juan Schiaretti entregó aparatología médica de última generación para el Hospital Abel Ayerza. Con una inversión histórica de 12.500 millones de pesos, seguimos mejorando la salud pública de los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Grupo Sima, líderes en construcción. Grupo Sima, con las mejores ofertas en nuestro corralón. Cal, arena, piedra, Portland, viguetas, ladrillos de fabricación propia. Los mejores precios con ahora 12 y ahora 18. Grupo Sima, Intendente Loinas, 1480. Comunicate al teléfono 44 15 15. En Instagram, Grupo Sima SRL. Grupo Sima, una empresa de buenos cimientos. Cuando se trata de una emergencia, un minuto hace la diferencia. Un servicio completo de emergencias, urgencias y visitas domiciliarias asistidas con los mejores profesionales y la tecnología médica más avanzada. Emergencias SAMI ofrece el respaldo que vos y tu familia necesitan para sentirse protegidos. En todo momento, en todo lugar. Emergencias SAMI. We'll be right back.
En NK buscamos nuestra mejor versión, para estar siempre un paso adelante. Tenemos que ir más rápido para garantizar rendimiento y rentabilidad. Estamos de nuevo en el campo porque creemos en la innovación y desde NK la impulsamos. HOB Producciones presenta en Marcos Juárez. No te va a gustar, presentando Luz. Cantando a pesar de las llaves. Un show internacional, el show que estabas esperando para disfrutar. No te va a gustar. 10 de julio, La Cantera Multiespacio. Sé que te vas a las 9. Adquirí tu entrada en alpogo.com o en Televisora Regional Unimar. Consultas 03472-1558-7810. 10 cuotas sin interés con tarjeta COISPU. En Raico tenés el plan a tu medida, sin interés, de la forma más rápida y simple para llegar a tu cero kilómetro. Todos los modelos disponibles, con la opción además de cuota fija. Raico, concesionario oficial Ford. Visítanos en Ruta 9 y Beiró y accede a importantes beneficios. No te quedes sin ser uno más. Comunicate al 03472-444-555 y hacé realidad el sueño de tu cero kilómetro. Todo lo que buscas en muebles de pino y melamina estándar y a medida, lo encontrás en Balarino, arquitectura y construcción sustentable. Toda la variedad y excelente calidad. También contamos con el servicio de construcción llave en mano. Consultanos por tu obra o refacción. Balarino, arquitectura y construcción sustentable. Alvear 865, Marcos Juárez. Teléfono 3472-581954 y 586122. Seguinos en Instagram como balarinoarc.inmuebles y en Facebook como Balarino Arquitectura y Construcción Sustentable. En Mora Lencería contamos con ropa interior y pijamas para todas las edades y una línea de ropa deportiva con talles reales para todas. En Mora también tenemos la línea exclusiva de Arredo para vestir tu cama y decorar tu hogar. Contamos con todas las tarjetas y tenemos hasta 12 cuotas sin interés. Mora Lencería, 9 de julio y San Martín. ¿Qué esperás para conocernos? En Instagram, @lenceriamora. En Facebook, Mora Lencería. General Roca GNC SRL. Somos YPF. Somos una estación al servicio 24 horas. Contamos y proveemos todos los combustibles. Amplia, segura, limpia. El Full, un lugar de encuentro y permanencia. Variedades de productos y comidas. Trabajamos para ser la estación del futuro. Desde Marcos Juárez, unimos Córdoba y Rosario. Transporte Singolani, Casa Central en Marcos Juárez, Santa Fe 2269, Parque Industrial. Teléfono 03472-457003. WhatsApp 3472-584421. Facebook Transporte Singolani, su carga en buenas manos. Mejorarle la vida a los vecinos de Zaira es nuestro desafío. Lo hemos soñado, lo hemos proyectado y lo estamos ejecutando. Hagamos que suceda. Gestión Edgar Jordan. Salvazar, el rey del hogar. Te ofrecemos la más amplia variedad de artículos para tu hogar. Organizadores, cacerolas, utensilios para pastelería, vajillas, mesas, sillas, decoración, muebles de jardín y mucho más. Descuentos especiales a instituciones gastronómicas, geriátricos, escuelas, sanatorios, pasteleros, organizadoras de eventos y desayunos. Toda la línea Colombraro y aceptamos todas las tarjetas de crédito. Salvazar, el rey del hogar. San Martín 851, Marcos Juárez. Teléfono 3472-434-678. Encontranos en Instagram como @salvazar el rey del hogar. Bien, en Agro.
comentario y algo más, diríamos, Eduardo, solo queda tiempo para el mercado, pero en realidad nos queda solo tiempo para despedirnos. Ha sido un placer enorme compartir con ustedes este Sin Vueltas del día de hoy. Tratamos de hacerlo o reemplazarlo de la mejor manera posible a su conductor habitual, al señor Gabriel Volpi, que el próximo martes todavía no va a estar en el programa, vamos a estar conduciendo nosotros, va a estar llegando ahí sobre la hora del final seguramente para saludarlo. El señor Eduardo Bagni en piso, el señor Perfumo Francisco en controles y en empuje de auto los tres. Quiero decir al presidente del directorio que mañana esperamos al menos con algo gastronómico dentro de lo que es el horario de Agro y Algo Más, que es donde estamos los tres que acabamos de entrar el auto del presidente Atracción Sangre, al canal, así que le mando un saludo enorme a Héctor, nunca me imaginé. Aparte, el emisario que dejó avisó hace un minuto y medio que teníamos que entrar al auto. Podría haber avisado a las 9 de la noche y hacíamos todo en la hora de las 9 de la noche. Una cosa de... Sí, sí. No, no hay historia hoy. No, soy el conductor, no me puedo ir. No, ni loco. Historia va a haber mañana. Mañana se juega Argentina-Italia, Atentos, esta gran final va a estar buenísima. Ojalá que ganemos. Abrazo enorme. Las reiteraciones, ya saben, los horarios habituales, yo no me los acuerdo. Cualquier cosa después le pregunto a vos y mañana se los comunico. Mañana desde Agroactiva, Televisora Regional Unimar, con absolutamente todos los detalles de este gran encuentro. Obviamente con toda la información del mundo productivo. Che, mandamos un saludo. Un feliz cumpleaños, acá me hacen acordar. Para el Ubi, que hoy cumpleaños, 58 pirulos. ¡Qué grande! No es el Rengo 58. Ah, no, el Rengo cumple 58, claro. Le mando un saludo enorme a Ubi. Abrazo enorme, querido. Termina bien el día, apenas queda una hora, así que nos vamos. 11 en punto en toda la República Argentina. Nos reencontramos el próximo martes a las 21 en punto en Sin Vueltas. ¡Chau!